Se llevó a preview, a visualizarlo. Esto es cómo se vería. ¿De acuerdo? Entonces aquí me preguntan, ¿quieres que se vea siempre open? Digo yo que sí. Esto es si quiero que se aleatoricen las preguntas y las cuestiones. Digo yo que sí. De ese seito, cada usuario va a tener las cuestiones o las preguntas con las opciones diferentes, cambiadas. Aquí en opciones avanzadas, eso es si queremos que o usuario se pueda mover a través de las cuestiones automáticamente. Y bueno, si queremos que los usuarios se tengan que unir después de cada Kahoot, o si queremos que se aporten detalles sobre o wifi a los jugadores. Bueno, digo oye, que esto que no, que se queda así, doy ya a lanzar, launch. Entonces esto es lo que veríamos los alumnos, ¿de acuerdo? Pon ahí que o meu ping sería un 4181. Es decir, que se eu teño aquí o meu móvil y escribo, vou ao meu Kahoot, que teño por aquí. Aquí está a aplicación. Y escribo o ping que teño aquí en la pantalla. 14181. Ahí tedes que estuve entrando. E poría o meu nome. Hala, xa estou dentro, de feito, aquí aparece o meu nome. Bien, aquí temos un móvil. Por que? Pois porque se non temos un móvil a man ou outro dispositivo, podo probar a ver como se vería o xogo. Un 4181. Doulle entrar. Nickname poño, por exemplo, Manolo. E unirme ao xogo. De acordo. Unha cousa que podemos facer é que imaginemos que aquí alguén pon un nome que non queremos, un nome inapropiado, ou lles pedimos que poñan nome e apelido, etc. Podemos banealos, es decir, si eu agora pincho sobre Manolo, doulle, porque acabo de decirle a Manolo que poña, por exemplo, su apelido, doulle, desaparece. E Manolo, co seu móvil, tería opción de volver a escribir ben o seu nome. Vamos a poñer que se chama Gutiérrez. Gutiérrez. Vamos a poner Guti. Ahora no me está deseando escribir aquí. Bueno, ponemos Guti. Hala. Ah, claro, que tengo que. Nada, esto pasa a veces. Esto que me está pasando a veces pasó yo a los alumnos. Que tienen que volver a meter primero ping. Un 4. Un 8-1 antes de escribir nuevamente o seu usuario. Ahí está. Ahora sí, Gutiérrez. Gutiérrez. Ah, ahora sí que estaría Gutiérrez. Y estaría eu que saín porque se me pechou o móvil. Que vuelvo a darlle. Ah, aquí estamos. ¿De acuerdo? Vale. Entonces ahora daría ya a comenzar. Entonces, tanto aquí no móvil como no meu aparecen os segundos ata que aparece a primeira cuestión e se convirte o meu móvil e o móvil aquí virtual nun mando. Vou darlle aquí primeiro. Venga, esta e aquí este. Entón, porá que 50% respondeu o falso e 50% verdadeiro. Dámoslle. Muy bien, di que Xaco ten 700, Gutiérrez 0, doy o seguinte. Isto é un cloroplasto. Aparece unha imaxe. Ahora voy a decir aquí que é falso e aquí que é verdadeiro. Vale. Podría volver a ver a imaxe, se queremos que os alumnos pues, pasar algo, etc. E vaime dar outra vez a nova puntuación. Que torre é esta?
voy a decir que ninguna respuesta correcta. Y aquí Gutiérrez, Torre de Hércules, para que acerte alguna. Ahí estamos. Entonces, ya tenemos aquí a nueva puntuación. Bueno, y así hasta el final. Vamos ahora que ya sabemos cómo hacemos el cuestionario.